Vamos a leer la palabra ahora. Gloria a Dios. Vamos a tener la palabra leída en Primera de Timoteo en el capítulo 2. Y vamos a leer un solo versículo, un versículo muy poderoso de la palabra de Dios. Y queremos que todos los que están en la línea, que están en silencio, y los que están oyendo a través de la emisora también entiendan esta poderosa palabra, que es exactamente lo que vamos a hacer en esta noche. Y vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira y sin contiendas. Repito, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira y sin contienda. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Ellas son benditas, Padre, son poderosas, ellas nos hablan, Señor, ahora en este momento, porque tú quieres, Señor, que todos los hombres en este día, no importa la raza, el color, su condición, odio política, mi Dios santo, para que todos nosotros levantemos las manos, pero con condiciones de una manera especial, mi Dios, esas manos sean limpias, santas, sin ira y sin contienda. Como dice el Salmo 121, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? Y dice que el puro de mano, el santo, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Eso es lo que el Señor quiere para que la oración sea perfecta. Gracias, Señor, te damos. Y en esta noche manifiesta tu poder y tu gloria en cada uno de los que nos escuchan. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pasamos con Ada. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, hermano. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Venimos, Señor, a presentarte a María, a Mamá Lola, Señor. Tú nos conoces. Bendito sabes Dios. Sabes su dolencia de ella, su malestar, lo que ella está pasando, Señor. Venimos a presentártela como una sierva más, como una de las ovejas de tu rebaño. Como te venimos a presentar a Joan, a Nati, a tus hijos, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Ah, pues.
Bendito sea Dios. Yo quiero elevar una oración o elevar varias oraciones en conjunto ahora. Y tengo una persona especial, muy especial, porque siempre me pide la oración, no se cansa. Dos personas que piden la oración, una en México y la otra en Venezuela. Hablamos de Evelia Franco, que está en México, y de Omaira, que también está en sintonía. Dice, no me suelten en oración. Y quiero primero hacer una oración por ella, por su vida espiritual, por liberación, para que el Señor afinque y termine de hacer lo que tiene que hacer en cada una de ellas. Y por eso voy a orar primero por ella hoy, y así voy a seguir consecuentemente orando. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oh Dios, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, en esta noche, pidiéndote fortaleza, Señor, pidiéndote la dirección, usando, Señor, la herramienta que tú nos has dado, Señor, como tu pueblo, como tus intercesores, Señor, delante de tu presencia. Señor, ahora toma dominio y control. Espíritu Santo de Dios, toma el dominio y control de la casa, Señor, donde estamos, Señor, de la emisora. Oh Dios, de la casa donde están nuestros hermanos, mi Dios, que sea tú limpiando los aires, Señor, de aquel lugar. Penetra, Señor, hacia lo más adentro de los corazones de ellos. Permite, Señor, que este clamor llegue definitivamente, Señor, a sus corazones, y ellos puedan darte la gloria y la honra, Señor, porque tú, Señor, en esta noche le has tocado. Te presento, Señor, primeramente a Evelia Franco, Señor, en Cuernavaca, México. Tú conoces su corazón, mi Dios. Tú conoces ahora por lo que ella esté pasando, mi Dios. Tú conoces la profundidad de los problemas, Señor, de las peticiones que tiene delante de ti, Señor. Yo me uno a ella, oh Dios, Padre del Cielo, para que tú hagas milagros y prodigios, Señor, en su vida. Métete, Señor, métete, Espíritu Santo, en ese lugar, en esa casa donde ella está, en esa habitación frente a esa computadora, esa laptop donde ella está, Señor. Tócale ahora su corazón, mi Dios, Padre, para que retorne el gozo de tu salvación en ella. Yo proclamo, Señor, palabra de libertad, Señor, en su vida, sobre ella, oh Dios, sobre su ministerio, Señor, el cual ella está proclamando en espíritu y en verdad, oh Señor, que tú contestes sus peticiones, que tú le des fortaleza en estos momentos difíciles, Señor, Padre, para que ella vea tu mano obrar, para que vea tu gloria, Señor, que tu gloria es grande, oh Dios, sobre ella, Señor, y sobre todo aquellos que tengan aquella casa, mi Dios. Tu Espíritu Santo tome el dominio y control, oh Padre Santo del Cielo. Yo te presento también a Omaira en Venezuela, mi Dios. Padre Santo, Espíritu de Dios, tú conoces, Señor, por lo que ella está atravesando. Tú conoces su tristeza, Señor, sus amarguras. Pero sobre todo, tú conoces, Señor, su condición de que ella te ama, Señor, en espíritu y en verdad. Padre, te presento su vida primeramente, su salud. Oh Dios, que está batallando porque no quiere tomar medicamento, oh Dios. Padre Santo, que sea tú haciendo, porque tú eres el médico de ella. Tú eres Jehová Rafa, oh Dios. Y dice tu palabra que por tu llaga, Señor, ya nosotros hemos sido curados. Pero que este sea un día especial, un día de milagro y de sanidad en su vida, Señor. Padre Santo, yo te presento también a John y su esposo, oh Dios, de una manera especial. Él está, Señor, frente a él, escuchando, oh Dios, este clamor, mi Dios, Padre Santo del Cielo. Convéncelo, Señor, del error. Padre Santo, métete en fortaleza en su vida. Tráele sabiduría y entendimiento, oh Dios del Cielo. Padre, yo te presento a Miguel Ángel, Señor, su niño, Padre, porque es una obra grande que tú estás haciendo en él, oh Padre Santo, y que no haya duda ni incredulidad, Señor, de lo que tú estás haciendo en Miguel Ángel, Señor, en su madre, en su padre, en esa familia, Señor, allí en Venezuela. Sigue fortaleciéndolo, sigue supliéndole, Señor, sus necesidades. Mira que ellos te buscan a ti, Señor. Ellos no han acudido a nadie sino a la oración, mi Dios, para que tú le libres, para que tú, oh Dios, le bendiga de una manera especial. Señor, Padre, gracias por ella, por Evelia, y gracias por Omaira. Yo te presento a Elvin, mi hermano, al pastor Elvin. Oh Señor, Padre Santo, tú conoces a Elvin. Padre, mira las dificultades que han venido sobre su vida, sobre su casa. Ahora, Espíritu Santo de Dios, extiende tu mano poderosa. Mira el cambio que tú has hecho en Elvis. Oh Dios del Cielo, Padre, porque yo sé que tú lo amas, porque yo sé, Padre Santo, que él te ama a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Padre, mira a su edad, Señor. Padre,
métete, Señor, en su vida, en su corazón, para que él vea, como le dijo Eliseo a Giesi, mira que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, para que el miedo no llegue a su casa, para que la enfermedad huya de su casa. Espíritu Santo de Dios, sabemos que Elvi es un guerrero, y aún a su poca edad, Señor, él está batallando. Oh Dios Padre del cielo, dale fortaleza, dale sabiduría, entendimiento, oh Dios del cielo. Y que en todo momento vea tu gloria, que en todo momento vea tu gloria. Espíritu Santo de Dios, yo envío ángeles poderosos a esa casa, Señor, donde él está, en aquel hospital donde está con su esposa. Ahora envío la palabra, porque tu palabra es verdadera. Yo sé tú estás trabajando ahora mismo, Señor. Yo sé que tú estás obrando ahora mismo, Señor. Ellos lo van a testificar por esta misma línea, porque tú le has visitado como siempre, Señor, tú le visitas. Sabemos que las aguas se están moviendo, sabemos que el enemigo está enojado contra cada uno de nosotros, oh bendito sea Dios del cielo, pero Padre, aunque el enemigo se levante, tú levantarás bandera, Señor, por Elvi. Padre Santo, yo te presento a Laura ahora en este momento en el hospital donde está junto a su esposo. Oh Padre Santo del cielo, métete en esa cabeza, termina de hacer la obra, oh Dios, que tú comenzaste a hacer. Yo sé, mi Dios, que tú la vas a sanar, yo sé que tú la vas a levantar, yo sé que tú vas a traer un avivamiento a través de esta gran prueba que tú has presentado en esta familia, Señor. Padre, tú vas a traer un avivamiento, tú vas a traer palabra, Señor, tú vas a traer, Señor, un fortalecimiento en esa vida, Señor. Yo te presento, Señor, a sus hijos, Ashley, y a los dos mellizos. Oh Padre Santo del cielo, bendito dice esos niños, Señor. Padre Santo, yo lo declaro porque son tuyos, Señor. Abrázalo, Jehová, abrázalo, Jehová, bendito sea Dios, que te vean a ti siempre, en todo momento, Señor, en esa familia. Abraza esa familia, Dios, que te necesita, Señor, grandemente. Y yo sé y declaro la palabra, yo ato, encadeno, reprendo todo espíritu del diablo, llámese como se llame, que quiera venir contra ellos dos, contra esos niños. Espíritu Santo de Dios, proclamamos esa palabra y desatamos, Señor, en la tierra, y desatamos también en los cielos un espíritu de sanidad, Señor, sanidad sobre esa casa, sanidad espiritual, sanidad también material, Padre Santo.